Hola a todas y a todos, soy Nico Michel y las saludo desde mi casa en Lonquimay. En esta ocasión voy a presentarles una canción de mi disco Sur Temprano que lancé en el año 2016 y la canción se llama Lo que anuncia el sol. Ya es una canción en cuanto a estructura bastante simple, son cuatro estrofas compuestas de cuatro versos y vamos a aprender también las notas en guitarra, que son tres. Ya las vamos a explicar. Primero voy a hacer un análisis breve sobre la letra. Y es que lo que anuncia el sol viene a ser una especie de metáfora, como una invitación acerca de la búsqueda del conocimiento, en donde la imagen del sol representa la idea de iluminación y de aprendizaje. La letra empieza diciendo, canta lo que anuncia el sol, alumbrando tu interior. O sea, la idea de cantarle a la esperanza, buscando iluminar el interior, ¿cierto? Los sentimientos. Alza, hermano, tu canción, saca toda maldición. Así como dice Violeta Parra, ¿cierto? Que quien canta su mal espanta. También aquí está esa idea de que al cantar, ¿cierto? Se espanta todo lo que nos está haciendo un pesar. Luego sigue, sin atados, corazón, sin anuncios, sin reloj. O sea, cantar libremente, sin aspaviento, ¿cierto? Y sin esperar un tiempo. O sea, la invitación es ahora. Luego en otra idea, estoy sacando frases, digamos, importantes dentro de la letra. Canta el gallo su canción de que el viento es más mejor. Sabemos que hasta en la naturaleza, ¿cierto? Se expresa con cantos. Ya los animales también se expresan sonoramente. Y el viento también refleja una especie de mediador en donde resulta ser un intermediario. Donde el canto, para que el canto también exista, también cambie, así como el viento se vaya acomodando. Y al final hay un verso que dice, espiral es mi intención, que hasta un astro se hace un dios. O sea, una espiral representa la eternidad, ¿cierto? Lo infinito, la continuidad de las cosas. En donde, en este caso, digamos, en mi caso de esta canción, quiere decir que siempre que se cante, podemos buscarlo libremente, sabiendo que hay algo que vamos a sanar y que el canto, digamos, como expresión de nuestro cuerpo, de nuestra alma, también tiene algo de una liberación. Eso es un parte a grandes rasgos de las ideas que tiene la canción en cuanto a letra. Y como bien decía, estas cuatro estrofas que componen la canción están ordenadas en cuatro versos. La estructura es muy similar en toda la canción. Y partimos con una nota que es el mi. Ya, el mi mayor. Donde van a haber algunas variaciones que ya voy a explicar, pero principalmente es el mi, tres notas. El mi, fa sostenido menor y un si 7. O acá si gusta. Y volvemos a mi. Ya, o sea, el mi, fa sostenido menor, si 7. Y volvemos a mi. Algo importante en esta canción es el ritmo. Tiene una especie de mezcla, diría yo, en una chacarera con un chamamé. Claramente lo hice sin pensar mucho, pero hay alguna intención con eso. Entonces el regío vendría siendo algo así. Lo voy a tocar sin acordes primero para que escuchen más o menos cómo es el regío. Yo uso el pulgar primero. Traten de usar la boca también para poder interiorizar un poco más el sonido y el ritmo. Pum, chacum, pum, chacum, pum, chacum, pum. ¿Ya? Pulgar, frenado. Para eso usamos las uñas. Frenado hacia abajo. Entonces, pulgar, frenado, pulgar dos veces. ¿Ya? Ahora podemos ir de a poquito probando los acordes. Vamos a hacerlo solo con el mi, ¿ya? Entonces, acordes y mano derecha del regueo. Como la
la vuelta básica de la canción. Ahora, vamos a agregar algunos detalles que tiene la canción. Si usted la ha escuchado, se va a dar cuenta que aparte del mi suena algo más, y es un mi 6 en donde agrego el dedo pequeño, el dedo chico, a segundo espacio, segunda cuerda. Entonces el del mi, agregamos el mi 6. Eso suena en la canción. En el fa sostenido menor, hacerlo como séptima, ¿cierto? Fa sostenido menor, séptimo, y agregar el y luego el si 7. Saco el dedo chico aquí, un detalle, en vez de agregar voy a quitar. Y vuelvo al mi. Tú me mueves el regio ahora. A continuación voy a presentarles la canción completa con mi interpretación, que obviamente incluirá diversas modificaciones, arreglos que uno va poniendo al momento de rasguear o hacer en los ritmos, ¿cierto? O poner las notas. Ya eso queda a libre criterio cuando ustedes también lo puedan tocar en sus casas. Entonces vamos con Lo que anuncia el sol. Que anuncia el sol, y espero que estas canciones o esta canción en particular también les acompañe en estos momentos de difíciles, ¿cierto?, para nuestra existencia, y bueno, que sea de alguna manera una ventanita también para poder abrazarnos en la música. Así que un saludo muy grande para todos ustedes, y cualquier consulta, duda, no duden en consultarme también por las vías en que están dispuestas para eso. Un abrazo grande. Chao.